Laura. ¿Qué sensaciones tenéis? Ah, es que no, es que me gusta ir así con el móvil. Haciendo gilipollas. Haciendo gilipollas, pero no estoy grabando ningún vídeo. Sí, está grabando. Frío, emoción. ¡Empieza la ruta! ¡Un poco más de emoción! ¡Yupi! Oh,
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, yeah. Soy un alma. Soy un alma. Soy un alma. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras. Que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. Sara, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Muy bien. Yo es la tercera vez que voy y me está pareciendo súper bonita, conociendo etapas y sitios muy guapos de Madrid. La gente súper bien, un poquito dureta. Y nada, ahora esperando a salir y que no nos llueva. Es la primera vez que vengo y estoy súper ilusionada, me está encantando. Hemos tenido etapas de todos tipos, carreteras, subidas, bajadas y caminos de tierra, pero hemos perdido forjas por el camino, se nos han roto los radios de una bici, pero súper divertido y súper una aventura súper guay. Estamos muy felices de estar en este viaje. Tenemos prácticamente ninguna generación de residuos y los sitios que estamos visitando son muy bonitos. Por lo demás, excepto estas aventurillas. Además, de puta madre, me lo estoy pasando muy bien. La gente muy maja, Marta que me está aquí mirando majísima. Todo el mundo muy majo y muy divertido. ¿Repetirías para la próxima vez? Pero con una bici de hierro que no se rompa. Ni... ¿Qué proyecto de los que hemos visitado te ha gustado más? Pues. Quizás así, hemos visitado el proyecto de que lleva la comunidad de Matarpino, Cerceda, que estaba muy, muy organizado, ¿no? Y como que había tenido ya una repercusión más local y estaba mucha gente involucrada. Ver a las familias que iban a recoger los tomates al huerto y que tenían cada uno sus parcelas, eso que más me ha gustado. Claro, la compra se ha hecho a granel en sitios ecológicos y de consumo responsable, como Casa Ruiz y La Osa, ¿verdad? Y nada, muy bien, muy bien. Genial. Es fácil realmente, una vez te das las opciones, no es tan complicado seguir ese tipo de cosas. ¿Eres consciente de la generación de residuos? Que soy consciente. ¿En este viaje? Claro, claro, por supuesto. Siempre lo tenemos presente para todo lo que hacemos. Y la verdad que por ahora no hemos tenido casi nada, solo orgánico, que hemos ido depositando en las composteras que nos hemos encontrado. Así que el peso, por ahora, no, de residuos no ha subido a la bici. Carlos ha sido la persona que más averías ha sufrido durante todo el viaje. Bueno, si más averías también ha estado Laura compitiendo conmigo. Así. Cada vez nos tiramos 30 minutos. Exacto. Y siempre pasan en los peores momentos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Nadil, y a por la siguiente etapa. Adiós. Chao, chao. Nada, adiós. Vamos a ver su bici montada ya preparada, con el poncho. Así que nada, Sara, a por todas.
Pero ya no sé controlar porque claro, ya no me caigo. Ya no se cae. Pero me he caído como 10 veces a lo mejor. Cada día. Pero ¿cómo la metes hasta ahí? No eres de fiar, si no haces algo más. No eres de los míos, si no la puedes pagar. ¡Ey, venga! Tierras desde 2021. 2021 es un viaje. No. Oh, 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 oh. ¿Lo has grabado? Claro que sí. Caída grabada.